continuar con nosotros. Ya está con nosotros Fernando Trujillo Jiménez, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, por invitarme aquí a Zona Franca y pues por compartir este auditorio para hablar de un tema pues importante, que es el tercer Congreso Internacional de Educación, Educatic 2016. Perfecto. Es uno de los más importantes del país. ¿Por qué ponerle este mote? Es uno de los más importantes en cuanto a fondo, forma, organización, convocatoria. Muchas gracias. Sí, mira, pues todos los docentes, los que estamos inmersos en las tareas educativas, es muy importante participar en escenarios como este, donde se nos puede dar la oportunidad de escuchar a grandes maestros en la materia educativa, en diferentes ejes, pero que ellos al paso de su vida vienen formándose, pero también vienen trabajando buenas prácticas educativas o vienen vivenciando prácticas educativas de acuerdo a las teorías o a las metodologías técnico-pedagógicas que ellos mismos proponen. Entonces, pues la realidad es muy atractivo para todos los maestros y directivos, personal administrativo o hasta mismos padres de familia poder ser partícipes de un escenario internacional, poder escuchar a conferencistas de mucho renombre, ¿no? Algunos de ellos pues ya muy documentados con ciertas bibliografías, que eso pues uno, ¿no?, en la vida cotidiana lees un libro, claro, y pues te gusta el libro y se vuelca en ser atractivo en conocer al autor o a la autora de la materia, ¿no? Se crean públicos, ¿no?, a través de esto. Es correcto. Ahora, el mundo gira, el mundo empieza a evolucionar, también las técnicas educativas, los métodos, y pues parte importante de la dinámica educativa en nuestro país pues es renovarse, ¿no?, en estas formas pedagógicas. ¿Cuál ha sido la aceptación que ustedes han observado por parte de los profesores? Y de repente yo recuerdo en la secundaria tenía de repente profesores que no, eran renuentes a cambiar las técnicas pedagógicas, chapados a la antigua quizás. Había otros que se prestaban mucho en un aspecto muy propositivo a cambiar las técnicas, a hacer nuevos métodos de cómo llegar al estudiante, cómo atraer su atención. Esto sin duda yo creo que es un tema central en este tipo de congresos. Así es. Actualizar y modernizar al docente. Sí, es correcto. Mira, pues yo creo que la numeralia nos habla, nos da un buen mensaje. Vamos a tener una participación de 8,000 participantes distribuidos en 4 sedes. León es la sede mayor con 4,000 participantes. Muy bien. Y cada año pues hacemos una evaluación. En el 2015 los 8,000 participantes nos dieron la siguiente lectura. El 77% fueron maestros frente a grupo. Esto te quiere decir lo que tú manifiestas, ese interés por conocer nuevas estrategias de aprendizaje, estrategias didácticas que les ayuda a generar esos entornos de aprendizaje favorables para nuestros niños, para su crecimiento cognitivo y también físico. El 91% lo calificaron entre excelente y bueno. Y el 90% señalan que lo aprendido es aplicable directamente en su práctica docente. El 98% manifestó en querer volver a asistir. Entonces, yo creo que la opinión de ellos, en base a la experiencia del año pasado, nos habla que la estrategia está impactando a favor no solamente del maestro, sino de los entornos de aprendizaje y de convivencia que se vienen generando en las aulas. Yo creo que la visión de nuestro gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez, y de nuestro secretario de Educación, el ingeniero Eusebio Vega, fue una estrategia, fue un compromiso de nuestro gobernador al arranque de esta administración, establecer este Congreso Internacional, acercar a los grandes ponentes de la materia educativa a
a nuestros docentes para ayudarles en la profesionalización y en la formación continua que tanto demandan nuestras familias leonesas o guanajuatenses. Digo, porque hoy en día los distractores que tiene un estudiante son múltiples, son muy variados. Entonces eso compromete mucho más al docente para poder retener la atención, poder ser lo suficientemente claro, didáctico con el estudiante. Pero el profesor necesita de herramientas para poder actualizarse. Este congreso, es una gran oportunidad, pero también un gran compromiso para que la misma secretaría, la misma organización del evento, pues enriquezca cada vez, año con año, este evento, ¿no? Es correcto. Mira, pues nosotros, en esta línea de lo que comentas, ahí manejamos unos ejes temáticos para reforzar precisamente las estrategias de nuestros maestros. Hablamos estos ejes, eso vendrá manifestado en las diferentes conferencias o talleres. Son los siguientes: liderazgo académico y autonomía de gestión, inclusión y convivencia escolar, un tema cada vez más relevante, estrategias para un nuevo modelo educativo y foro de buenas prácticas y padres de familia. Mira, dos cosas importantes aquí. Primero, que en las temáticas de cómo lo veníamos manejando ahora, ya los temas, a ver, ya están, van a estar inmersos en el nuevo modelo educativo también, ¿no? Para que nuestros docentes, en una visión crítica, vayan construyéndose, ir dando ese paso al nuevo modelo educativo donde tenemos que dar una respuesta al siglo XXI. Por otra parte, vamos a reforzar precisamente conferencias que vayan dirigidas a padres de familia. El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, que es el consejo, pues ahora sí, macro, donde participan padres de familia, que viene a ser liderado por la ingeniera Rocío Rosada, una ciudadana leonesa, madre de familia, y muchos otros padres de familia que son miembros honoríficos de este consejo, arrojaron esta visión. La necesidad de que los involucrar más a los padres de familia, pues en varios temas, pero entre ellos el tema de la convivencia escolar, ¿no? Porque definitivamente el sector educativo colabora en la formación de los niños, pero quien educa, pues son los padres de familia o los tutores. Así es, ¿no? Todo un proceso completo. Así es. Cuando hay problemas incluso de violencia escolar, pues mucho tiene que ver lo que los jóvenes traen de sus hogares. Así es. Y realmente pues el resultado llega a impactarse en un entorno donde tiene que haber convivencia con profesores, con docentes, con el mismo director, el prefecto en el caso de las secundarias, los mismos compañeros. Y así esto, vamos, yo creo que crea la necesidad de tener a todos en un mismo canal, ¿no? Así es. Por eso la importancia, en base a la visión de esta mesa, de lo que le llamamos el CEPSE, el Consejo Estatal de Participación Social, fue tomado en cuenta, y en esta ocasión precisamente va a haber también conferencias o talleres dirigidos a padres de familia. Muy bien. Porque creemos que la comunidad educativa, todos somos parte de la educación educativa, de la comunidad educativa. No podemos excluir a nadie, sino más bien tenemos que generar una estrategia donde podamos sumar más actores al escenario de la educación. Correcto. ¿Eh? Algo más que agregar sobre lo que tiene que ver con el programa, los platos fuertes. Mira, tenemos exponentes tanto nacionales como internacionales, pero nuestros exponentes nacionales pues son también cartas muy fuertes. Muy bien. Donde ellos vienen a ser partícipes de otros escenarios de congresos internacionales, como lo que es Frida Díaz, Patricia Frola, ¿no? Hablando de mexicanos, está Esther Oldak, ¿no? Está nuestro paisano José Grimaldo, donde también está la inclusión educativa. Claro. ¿No? Hoy en nuestros días tenemos de Cuba a Bárbara Brown, de Uruguay a Leonardo Doroni, igual de Uruguay a Lery Bentancourt, otra mexicana relevante es Lourdes Quintanilla, y tenemos a una estadounidense, Jeanine Blom, y del país de España, Raúl González. Entonces, realmente las estrategias multidisciplinales están puestas en la mesa en este congreso,
Tú al inicio me preguntabas que por qué era tan importante un congreso. Yo creo que no hay precio que... hay que apostarle a la educación. No hay que ponerle precio a la educación. Nosotros lo vemos desde una inversión. Nosotros lo que podamos aportarle a la carrera magisterial o a la formación de nuestros docentes, yo creo que es una inversión que nos favorece a nuestros niños, a nuestras familias y al tejido social. Y bueno, pues si me permites, estaremos ofreciendo al auditorio tres cortesías, ¿no? Quien llame, las tres primeras llamadas, como dicen, sí. Quien llamen al auditorio de Zona Franca. Perfecto. Con muchísimo gusto. No sé si quieras dar algún teléfono. Hacemos la estrategia en redes sociales. Sí. Por ahí estamos en la cuenta de Zona Franca, MX, ahí en Facebook. Los primeros tres que nos manden un mensaje mencionando el congreso y con el puro mensaje yo quiero, con eso es. Aquí nuestros compañeros de redes sociales estarán contestándole y estarán registrando y ahí ya les comunican la dinámica para hacer la entrega. Repitamos los datos, el congreso se llevará a cabo en Poliforum. ¿Qué días? Poliforum León, los días 21 y 22 de octubre. Ahí estaremos desde muy temprana hora el viernes 21 de octubre y el domingo 22, digo el sábado 22. ¿Para el público en general la entrada tiene algún costo? Tiene un costo de 600 pesos, la verdad es que es un precio módico, un precio realmente significativo. Ahora sí que el que quiera formarse o el que tiene interés lo busca, ¿no? Lo va con gusto. Quizás la única inversión perpetua que puede haber es sobre la educación. Es correcto. Completamente así es. Nuestro gobernador siempre dice en sus mensajes que no hay mejor herencia que la educación. Y la verdad, día a día, yo creo que todos lo venimos a comprobar. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Delegado, bien. Muchas gracias. Muy amable. Es Fernando Trujillo, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León. Muchísimas gracias. Vamos a unos mensajes, regresamos con deportes.